Vamos a ver si tenemos nuestro primer contacto telefónico con Silvia Andrea Tedín de SMS. Silvia, ¿te encontrás por allí? Sí, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Se Muy escucha bien. bien? Sí, se escucha perfecto, fuerte y Bueno. muy claro. Acá estamos junto a Facu. Contanos un poco, Silvia, para comenzar, para poder ir desarrollando toda la información. ¿Qué es SMS? San Martín Suárez es una consultora que hace aproximadamente un año largó un nuevo producto que se llama Misión PYME, ¿sí? Consultoría es. Ahí Silvia, perdóname, te escuchamos un poquito Se entrecortado, fue tal la vez por el señal, movimiento. capaz. Ah, ahí está, Estoy perfecto. moviéndome, sí. Ah, A ese, ver si el tenemos mejor movimiento. señal. Ahí ¿Se estamos escucha perfecto. mejor ahí? Sí, impecable. Te escuchamos, Silvia, contanos de Bueno, SMS. te decía que es una consultora especializada en lo que tiene que ver con la gestión de la PYME, o sea, en llevar el negocio adelante en distintas temáticas, estrategia, impuestos, sistemas, o sea, y todos esos, digamos, herramientas las canalizamos a través de distintas misiones que apuntan a la consultoría integral, digamos, en la visión 360 de la PYME. Hola Silvia, ¿cómo estás? Te saludo, Facundo. Ahí escuchas bien, Silvia, Facu Silvia, ¿me Baxter. escuchás a mí? Sí, Ahí perfecto. Sí, está, justo buenísimo, ahora. ahí está. Silvia, un poco te quería preguntar cómo ves vos hoy la coyuntura de las pymes, más allá de lo general, digamos, de lo particular. Nosotros sabemos que ustedes están muy cerca de las empresas. En Quisiera lo saber tu particular visión. está muy complicado, muy complicado. Algunas industrias más que otras, pero la situación, digamos, contexto económico las afecta a todas en igual medida, te diría, porque sin financiamiento, ¿sí? Sin financiamiento es casi imposible llevar adelante el negocio para Bien, la PYME. claro. En cuanto a esto que nombrás, que es el financiamiento y la coyuntura, digamos, ¿qué herramientas ves hoy vos vigentes y que están usando las pymes realmente, no las que están en el campo todos los días, digamos? El problema es que la PYME recurre al financiamiento tradicional bancario y no utiliza, digamos, otras herramientas como financiamiento en mercado de valores, ¿sí? O a través de sociedades de garantía recíproca. Recién ahora, cuando se encuentra que el banco obviamente no le presta o le presta a tasas que son imposibles y hacen inviable el negocio, está empezando a enterarse que existen otras alternativas de financiamiento, ¿no? Nosotros estamos dando herramientas y dando desayunos gratuitos sobre estas temáticas porque vemos que realmente las pymes desconocen y no están al tanto. Estas herramientas que vos nombrás como el financiamiento alternativo, mercado de valores y demás, no, no, también hay que desmitificar un poquito que no es para grandes empresas, solo para grandes No, empresas, ¿no? esto es al revés, te diría. Hoy las sociedades de garantía recíproca, con la nueva ley de mercado de capitales, están obligadas a prestarle a las pymes y tienen que cumplir Tengo el métricas, cupo, que claro. esas métricas las tienen que cumplir por sector. O sea, la micro y la pequeña te diría que son las más buscadas. Claro. O sea, las más pequeñas son las más buscadas a la hora de atender el financiamiento. Y son las que menos lo solicitan porque muchas veces por desconocimiento o que justamente hay un mito, como vos decís, que piensan que es solamente para las grandes. Claro. Silvia, perdóname, Facu, ¿por qué crees que se da este desconocimiento de las pymes, tal vez las más chiquitas, de que siempre recurren a los bancos tradicionales y no van a otras entidades para poder obtener dicho ¿Sabés qué financiamiento? pasa? En la PYME chiquita vos no tenés una función de un director financiero, salvo que el dueño lo sea. Claro. O por excelencia tienen un asesor que es un contador, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que el contador no puede suplir en muchos casos la figura de un asesor financiero y la empresa chica no tiene el acceso, digamos, salvo el gerente del banco. Vos pensás que un dueño de PYME, ¿con quién se junta para ver temas de financiamiento? Con el gerente del banco, es Claro, su asesor financiero en cierta forma. claro. Sí, siempre Y terminamos no en la tienen misma acceso, rueda. digamos, a la consultoría financiera. ¿Por qué? Porque la consultoría financiera, la pyme chica piensa que es solamente para la grande y que es inaccesible. Claro, y hay herramientas que puedan brindarle esta asesoría, Sí, digamos. hoy, por ejemplo, la pyme que está certificada, que obviamente tenga su certificado pyme vigente, puede acceder al mercado de capitales concurriendo a una sociedad de bolsa que le va a cobrar una comisión y que va a estar dentro de una tasa, digamos, que puede rondar entre el 45 y 48% Claro. para descuento de cheques, por ejemplo. Cuando hoy el mercado no tenés esas tasas, Claro, ¿entendés? mucho más bajo, sí, Entonces, claro. realmente la que lo conoce hoy está tomando estas medidas y se están financiando, por ejemplo, con los que son los fondos del Fondep, Del Fondep. donde las aseguradoras tienen que destinar cierto dinero para prestarle a pymes, ¿sí? O concurrir a una SGR también, que es otra de las Claro. posibilidades que tiene hoy la pyme, ¿sí? Lo del Fondep está funcionando, digamos.
Lo del Fondep está funcionando y sí, y se comercializan cheques, ahí se descuento de cheque propio o cheque de tercero, digamos, sin ningún tipo de problema. Bien. Silvia, te llevo a temas tributarios, digamos, que sí. Más que nada por un poco por la resolución que salió ayer, que si no me equivoco es la 4328 sí. de AFIP. Sí. Contanos un poco ayer, para, por suerte, para un poquito nosotros. Un poquito de alivio para las pymes, no es, digamos, todo lo que se esperaba, pero es bastante en el contexto que tenemos, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco, bajanos un poco a nosotros de qué se trata esta resolución. Bueno, te cuento, a ver, los principales, digamos, hitos que van a favorecer el financiamiento para la PYME. Se amplía la posibilidad de ingresar obligaciones, digamos, que estaban vedadas en el plan anterior que disponía deudas vencidas al 30 de junio, por llamarlo de alguna manera, le habían dicho plan puente, digamos, sí. o plan, digamos, de saneamiento. ¿Qué se incluye? Para las personas físicas, bienes personales que venció en 2017 y ganancias que venció en 2017, y se amplía el periodo ventana de las deudas a incluir. Puedes incluir deudas que hayan vencido hasta el 30/9/2018, por lo cual te queda casi completo el periodo 2018 claro. para poderlo financiar en 48 cuotas. Claro, bien. Bueno, es un poco de aire, digamos. Sí, y un tema no menor es que incluye también ganancias de sociedades que no entraban en el plan anterior, con lo cual todas las empresas que no pudieron hacer frente a la obligación de pago anual de impuesto a las ganancias, con este plan lo van a poder regularizar. Perfecto. Bueno, Silvia, un poco nos diste un pantallazo sobre la situación tributaria y la situación en general del financiamiento de las pymes. Quisiera que me digas tu opinión personal, digamos, de cómo ves el final de año para las pymes. Muy complicado. La verdad que se viene un diciembre complicado porque vos sabés que la pyme, digamos, entre sus principales costos tiene la mano de obra. Claro. Entonces te viene el pago de aguinaldo. Claro. Y realmente ahí esperamos a ver si hay alguna línea, digamos, a tasa blanda que el gobierno disponga para el pago de aguinaldo para las pymes. Eso lo estamos pidiendo dentro de algún paquete de emergencia también, digamos, por los próximos 180 días, porque hay una realidad. La pyme no está despidiendo gente, está haciendo un esfuerzo enorme por mantenerla, pero necesita algunas medidas tendientes al alivio y a poder transitar, te diría, los próximos 180 días con algún, digamos, beneficio adicional que le permita financiarse y, a una tasa razonable. Silvia, ¿qué crees vos para el 2019, ¿no? Ya con este cierre tal vez un poco más complejo del 2018, que podría ser beneficioso? ¿Qué cambios? A ver, en el 2019 tiene que salir la nueva ley PYME. El 2018 es al 31/12 vencen algunos capítulos, digamos, de la ley PYME. Esperemos que la nueva ley PYME contemple mayores beneficios para las pymes y que obviamente las tasas de financiamiento a nivel bancario, o sea que el BCRA para el 2019 ya estemos con otro escenario de tasas, que sean tasas razonables para llevar adelante un negocio, porque si no realmente es inviable. Y que se recupere el consumo. Vos pensás que el salario real perdió muchos claro. puntos este año respecto a la inflación y la mayoría de las pymes están apalancadas hoy en consumo. Te diría que hay un 2, un 3% de pymes exportadoras, con lo cual convertirse en pyme exportadora no es de la noche a la mañana. Entonces, realmente sería esperable ahí que si el consumo se restablece y en un año electoral tengamos mejores perspectivas, bueno, yo creo que la PYME puede salir adelante, pero sí o sí la PYME necesita una mano en esta. Como hubo una emergencia agropecuaria cuando el campo tuvo problemas con inundaciones o sequías, yo creo que acá falta una emergencia PYME, medidas tendientes a transitar, como te digo, los próximos 180 días, entonces la PYME puede tener algún tipo de previsibilidad y los dueños de la PYME pueden tener algún tipo de tranquilidad, digamos, para realizar el contexto. Te perdimos un poco. Ahí te perdimos un poco. El contexto te digo que hay sí. que atravesarlo y que el dueño de la PYME necesita un poquito de previsibilidad. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho el contacto. Sí, sí, todo este. No, este, por favor, este quedamos a disposición y esperemos que aparezcan, como estas novedades del plan, aparezcan más novedades, digamos, para que ayuden a seguir adelante las pymes, ¿no? Claro. Que son sí. las que traccionan el empleo. Muchísimas gracias, Silvia. Te mandamos un abrazo enorme aquí desde Radio Cámara. Un beso grande y a disposición. Excelente. Hablamos con Silvia Tedín de SMS. Bueno, un pantallazo, ¿no?, de lo que está sucediendo, de cómo se está cerrando el año, porque ya estamos en la puerta de noviembre y con las previsiones para el 2019, con la esperanza, ¿no?, de que haya algún tipo de cambio para que el año electoral próximo sea activador. Esperemos que sea así. Esperemos que sí. Facu, muchísimas gracias, como siempre, por acercarte con nosotros. Thank you.